Our final example comes from our host country of Mexico, and I'd like to invite Mr. Rodolfo Lessi Tamayo, Vice Minister for Environment, to share his example. Gracias. Buenos días a todos. Bien, pues, para finalizar, me gustaría decir concretamente que el proceso, nuestra participación en Biofin, tiene como un primer resultado establecer una métrica que nos permita identificar con claridad cuánto está invirtiendo la sociedad en la protección de la biodiversidad y cuánto dinero de eso que le dedicamos a la biodiversidad lo podemos incrementar. Yo creo que esta es la primera finalidad que evidentemente tiene la iniciativa, pero para el caso mexicano implica una formalidad que es la de, dentro de las cuentas nacionales, poder establecer etiquetas para efectivamente trazar en el tiempo el esfuerzo nacional para proteger nuestras especies, tanto marinas como terrestres. Yo creo que ese es un primer resultado concreto que ustedes ya lo escucharon de nuestro secretario en cifras, de cuánto estamos nosotros precisamente invirtiendo, más o menos el 47% de todo el presupuesto del sector ambiental, pero sabemos que es posible que este presupuesto sea mucho mayor si empezamos a etiquetar algunas acciones típicas de gobierno que de alguna manera influyen en la destrucción o en la protección de la biodiversidad, que ese es el segundo elemento que yo quisiera comentar. Para ser muy concreto, gracias al esfuerzo de Biofin, ahora lo que hemos establecido es una meta muy clara para que dentro de 2 años y después de la COP13 alineemos todos los programas, estos instrumentos que hemos identificado, más de, déjenme decirles, para no equivocarme, porque esa es una cifra para nosotros importante. Tenemos 12 programas que de alguna manera están incidiendo sobre la biodiversidad y sin embargo no son claros en su protección, sino al contrario, están utilizándose recursos que fomentan la degradación o la desaparición de las especies en nuestro territorio. Entonces, para evitar que esto suceda o siga sucediendo, tenemos que cambiar las reglas de operación de estos instrumentos de política, alinearlas al objetivo de nuestras metas de Aichi y particularmente garantizar de que todos los estímulos, todos los subsidios y todos los apoyos financieros al sector productivo agrícola, ganadero, pesquero, forestal o turístico, nos sirvan para proteger la biodiversidad e incrementarla y no para degradarla. Yo creo que lo que mencionó el gobernador en la mañana, de que a esta región llegan 2 millones de turistas, teniendo una población de 300,000 habitantes, y que llegan solo para ver el paisaje y gozar de la biodiversidad en los mares o en el desierto, pues ese es un impacto ambiental muy grande que debe de favorecer la protección y el incremento del potencial de esta área para generar riquezas sobre la biodiversidad. ¿Cómo transformar esos 2 millones, ese torrente de 2 millones de turistas en una región tan biodiversa como esta en nuestro país para que nos sirva en la gestión ambiental? Ese es el gran reto. Y pienso que la iniciativa de Biofin nos va a ayudar precisamente a cambiar estas pautas de impacto ambiental a una pauta de desarrollo sustentable. Hay otros beneficios intangibles de Biofin, que es que estemos reunidos aquí y que podamos compartir precisamente experiencias para poder aprender, pues, de instrumentos como los SWAPs, que pueden ayudarnos a incrementar el presupuesto de protección a la biodiversidad. Uno que para México es especialmente importante este año es que esto va creando momentum, va creando una inercia positiva para la COP13 de biodiversidad que se va a llevar en Cancún a finales de este año, en diciembre.
Porque hay que responder una pregunta muy sencilla, pero que a su vez es muy complicada. ¿Cuánto dinero más necesitamos en nuestros países para lograr las metas de Aichi, particularmente en el mainstreaming de la economía mundial y nacional? Y esa respuesta es fundamental para los compromisos que resultarán de la COP13. Y pues aquí dejo yo mi intervención. Les agradezco en verdad que hayan venido a nuestro país. Nuestra información está en estos folletos que ustedes están viendo ya también en los pósters que están pegados aquí. Y espero que tengamos muy productivos 3 días. Gracias. Excellent. Thank you so much. Thank you. Excellent. So, please join me again in thanking all 6 of our high-level speakers who brought us examples from all over the world on how BioFin has been working with them in their processes and what it could potentially help them achieve in the future. So please give our high-level speakers a round of applause.